Mis amigas hermosas, bienvenidas a un nuevo vlogcito. El día de hoy les voy a estar compartiendo mi fincito de semana. Hoy es sabadito, rico y delicioso. El día rico, delicioso y de descanso de todas las mamis, creo yo. Porque pues es el día que es, al menos para mí, es mi día menos ajetreado. Podemos estar en casa, me preocupo solo por alguna comida del día y trato de descansar el resto de la tarde para dedicarme tiempo a mí, a pues a no sé si me quiero arreglar las uñitas, si me quiero hacer algo en el cabello, me pongo una mascarillita. Es el día como más relajado para reiniciar nuestro cuerpo y pues empezar de nuevo la rutina diaria de todos los días que ya sé y que todas las mamis creo comprenderán que es una friega. Pero bueno, aquí andamos echándole ganitas. Lo primero que hice fue hacer el desayuno. Aquí ya se despertó el primer soldadito de la casa. Y pues lo fui y lo enlevé con su tablet, porque si no, me hace un tiradero de cosas. El diario anda queriendo agarrar los huevitos para quebrarlos, la harina para tirarla por todo el piso. Entonces me toca enlevarlo en algo, en lo que se levantan los otros soldaditos de la casa para que me echen la mano con él. Así que pues empecé aquí a preparar los pancakes. Voy a preparar huevito, cafecito y pues a desayunar bien rico y delicioso, chicas. Hoy decidimos desayunar en casa, a veces salimos a desayunar afuera, pero hoy la verdad tenía ganas de estar en casa. Ya habíamos pasado el verano mucho tiempo fuera. Entonces como que, yo no sé ustedes, pero a mí como que mi casita, después de tanto andar de pata de perro todos los fines de semana o a veces las vacaciones, me llama y me dice quédate, descansa, y lo que es el sofá me dice ahí quédate un ratito a relajarte. Entonces decidimos este domingo pasarlo por la mañana en casa. Desayunamos rico y delicioso y el plan es que necesito algunas cosas del Costco Warehouse, así que el plan era desayunar, relajarnos un ratito en casa y después pues ya salir a comprar lo que se necesitaba, porque pues ya entrando la semana, el lunes en adelante, ya yo ando en jodas, en terapias, en mi trabajo, en cosas de las escuelas del enano, en mi escuela, y pues igual el tóxico también anda en su juego de su trabajo y sus cosas. Entonces pues ya se nos complica demasiado, chicas, poder hacer mandados para la casa. Y trato siempre de lo que es viernes por la tarde, sábado o domingo, pues a organizarme para hacer los mandados, para tener un día solo a la semana, al fin de semana ocupado, y el otro pues descansar. Hoy fue el sábado por la tarde cuando decidimos salir a hacer los mandados y pues pues aquí ya andamos en el Costco, chicas. Andamos checando televisores porque se necesita un televisor para el cuarto. Y pues el enano anda checando porque es el que lo necesita. Así que él anda viendo uno del tamaño que más o menos se ocupe para su juego y eso. Pero pues aquí la cosa es que ellos dicen que uno chiquito, yo les digo que uno medianito, porque a veces me roban la tele de la sala. Y pues me toca a mí irme allá a ver mis vlogs y las cositas que me gusta ver, las series y eso. Entonces les digo una medianita porque una chiquitita pues como que no me agrada mucho. Pero bueno, ahí andamos buscando y pues decidiéndonos, porque ustedes saben, en esta familia todos opinamos y tomamos la decisión entre toda la bola. La que la va a ver cuando ustedes estén acá en la
Cuidado, Dylan. Mira. Del tamaño de la que tenemos está más barata. Él busca huevos. Este está bonito. Este me gusta porque tiene más espacio para acomodar cosas. El de así de dos puertas. Está bonito. Eso está bien. Pero que ya está más cara, 120. Nomás porque esta es más delgadita. Y esta más. Ayúdale a meter el pie. Oh, es que, dile, ayúdale. Esta trae textura. No, mejor aquella. A ver, pues al final nos decidimos por esta carpeta. En Costco están a $60. Así que para la que guste, córrele a su Costco más cercano. Hay de 60 y de 130. Yo quise esta de 60 porque, pues en sí, al rato nos enfada y la sacamos, ya ven. Así que pues dije, mejor una económica. Aparte que la otra es más gruesa y pues para limpiarla va a ser más canijo. Así que una suavecita y fácil de limpiar. El gordito se nos rindió, llegó dormido. Y yo ya ando aquí, así hice un aporreadillito con la carnita que sequé en esta semana. Y el tóxico se nos fue por la coca, porque ahí sí nos toca tomar coca. Vean, yo hice un aporreadillito con la carnita que sequé esta semana. Ahí dispensa el estufa, pero pues está medio sucio. Semana ya toca que la lave, pero bueno, ya está el lunes que tengo descanso, no tengo clases, ya me pongo a hacer limpieza profunda los lunes. Ahorita voy a hacer unas tortillitas. Voy a aventar ahorita unas tortillitas para la servilletita que me mandó mi comadre hace como 2 años. Me mandó esta servilletita y ahí la tengo, comadre, todavía. Y como les digo, el tóxico se fue por una Pepsi, porque hoy sí nos toca tomar Pepsi. Hoy sí tomamos sodita, chicas, porque toda la semana no tomamos, pero el sábado nos tomamos un vasito en la comida y el domingo igual, un vasito en la comida con hielito para que no vaya tan. O si salimos a comer la pedimos de la máquina, que pues eso más que nada va como más hielo que, más agua y hielo que soda, pero ya nomás para quitarle el gusanito al cuerpo de la soda. Y déjenme, yo creo que ponerme, bueno, déjenme hago un buen poncho porque también tortilla tenemos toda la semana que no tomamos, comemos tortilla. Hola. ¡Pepsi! Y el domingo pues salimos a la leyera un ratito. Fuimos al mall a mirulear. Y le pita, ¡Vamos, Nian! Era su sueño. Subiste un carrito. Lian, espérate, pues si la. Yo vi algo. Liancita, siéntate. Vas. Dila, no vayas tan rápido. Pero porque yo lo quiero grabar. Y el tóxico y el enano entraron a jugar a ese juego. Es como virtual, ustedes se ven todo y andan ahí. Pues se veía padre, pero pues yo me quedé cuidando al gordito y ellos jugaron. Y al final decidimos con gordito ir, yo ocupaba pantalones. Así que decidimos ir a buscar los pantalones en lo que ellos jugaban porque tardó casi la hora.
Y pues ya después pasamos por comida. El tóxico me dijo de un lugar que habían almorzado mariscos y estaban bastante buenos. Y pues al enano y al gordito les agarramos pollo porque no les gustan los mariscos. Así que pues comimos bastante a gusto para este calor. Unos marisquitos, un cevichito, un aguachilito bien rico. Después me puse y me hice las uñas porque ya tenía tiempo queriéndome hacer las uñas, arreglármelas, así que pues dije ahorita lo que te truje chenches cuando el gordito se durmió y pues aproveché ese tiempo. Y pues al final este fue el resultado. Espero y les haya gustado el videito del día de hoy. Y ya sabes, si te gustó no olvides suscribirte y compartir con la comadruquis que crees que le guste el chismorreo que armamos aquí cada semanita. Bye.